Muy bien, muchachos, vamos a empezar en lo que se conectan sus compañeros y al final les paso lista, ¿ok? Recordando un poco lo que estuvimos platicando el lunes de los ciclos biogeoquímicos, hoy vamos a continuar con el tema. Recuerden que ahorita, antes de ver cada uno de los ciclos, estamos repasando los parámetros tróficos, que es la terminología que ustedes estuvieron investigando para uno de sus trabajos. Entonces, lo que toca es ver cada uno para que entendamos cómo funciona y cómo se reciclan los nutrientes en el ecosistema. Ayer estuvimos empezando a ver la Buenos días, profe. Perdón, el lunes. ¿Qué pasó? Buenos días. Buen día. Y nos quedamos viendo los parámetros tróficos que les decía, no sé si ya alcanzan a ver en su pantalla. Me parece que vimos biomasa y producción, que son los que es más o menos ahí donde nos quedamos. Nada más para remembrar un poco, la biomasa, habíamos acordado que es la cantidad de peso seco que tiene un organismo, ¿ok? Y que eso le permite, o sea, nos permite saber qué tanta materia orgánica hay dentro de un organismo, o sea, que lo constituye, pero sin la cantidad de agua, ¿ok? Solamente el peso seco. Vimos que esa biomasa nos ayuda a entender igual cómo se recicla toda la materia orgánica entre los diferentes niveles tróficos, porque está la biomasa primaria, la secundaria y la residual, ¿ok? Vimos que la biomasa primaria es correspondiente a los productores, que son todos los organismos autótrofos del ecosistema y que es la primera línea de producción de los ecosistemas. Después ya estamos los consumidores secundarios y terciarios, y de ahí es como va avanzando la biomasa. La que se produce por los productores es la primaria, cuando pasa a los consumidores ya se convierte en secundaria, y el residual cuando ya forma parte de los desechos, los detritos, y los nutrientes y los elementos de los ciclos biogeoquímicos se vuelven a reintegrar al sistema. ¿Okay? Con respecto a producción, habíamos visto que es el flujo de energía que circula en un ecosistema por cada nivel trófico. Vimos que se puede calcular en unidad de superficie o volumen, dependiendo si es un ecosistema terrestre o acuático, y que se refiere a toda esa energía acumulada en forma de materia orgánica. Okay. Muy bien. Me parece que vimos aquí la producción primaria y la secundaria, que es la correspondiente a los productores por unidad de superficie o volumen, y también depende de la energía solar que se recibe. En el caso de la producción primaria es muy parecida a la biomasa primaria, porque tiene que ver con todo el trabajo que hacen los productores, que es el primer nivel trófico. Y a la secundaria se refiere a la energía acumulada, pero en el siguiente nivel, que ya es correspondiente a los consumidores. Creo que nos quedamos más o menos aquí en producción bruta. Entonces, Jania, ¿será que puedas leer, por favor, la diapositiva? ¿Yo? Sí. ¿Jana o Jania? Jania. Producción bruta. Capacidad total de energía capturada por unidad de superficie o volumen en una unidad de tiempo. A y PPP, producción primaria bruta, y PSB, producción secundaria bruta. Se corresponde con el porcentaje de alimento asimilado en el total de consumo. En los carnívoros es un 40-60% y en los herbívoros del 10 al 30%. Ok. Este concepto sé que ustedes lo investigaron porque lo vi en muchos trabajos, igual como parte de la investigación de los parámetros tróficos. Ángela, ¿qué tienes tú de este concepto? ¿Qué tienes tu definición a la mano? Para comparar un poquito. No la tengo en la mano, pero te la busco, profe. Ok, ándale. Igual, yo por ejemplo lo que hago es que tengo el Classroom en mi celular. Entonces, por ejemplo, cuando quiero ver alguna tarea o algo así, estoy conectado con ustedes, pues lo veo desde mi teléfono y ahí se puede ver el archivo también. Por si alguien lo tiene en su teléfono y quiere revisar su tarea, lo puede ver en su celular. Si no está usándolo para la clase, ¿verdad? Entonces habíamos recordado que hay producción bruta, perdón, y producción neta.
vimos que la bruta era más relacionada a todo el potencial de energía, pero con respecto a un ecosistema, ¿ok? Y la producción neta se refiere más a un organismo. Entonces ahorita vamos a escuchar la definición que tiene Ángela y vamos a comparar con la que tenemos aquí, que es más o menos la que platicamos la clase pasada. Entonces tú nos dices, Ángela, cuando la... Pero, Eva Maestro, dice producción bruta, es la cantidad de energía fijada en cada nivel trófico por la unidad de tiempos. Se trata de productores. Este concepto representará al total fotosintetizado por día o año. Y si se trata de los consumidores, corresponderá a la cantidad de alimento asimilado respecto al total ingerido. Muy bien. Vean cómo es prácticamente es similar aquí en la que yo les puse. Se refiere a todo lo que tú produces como organismo, pero con, relacionado ya sea a una unidad de tiempo o de superficie. Por ejemplo, casi siempre lo utilizamos con tiempo, porque es, por ejemplo, lo que tú haces durante un día, ¿no? O sea, ¿qué tanta producción haces con respecto a lo que consumes como organismo? ¿Ok? Y lo que leyó Ángela es que se puede hacer en cada nivel trófico. Por eso le digo, la producción bruta es como que en general de todo lo que hay en el ecosistema, pero con respecto a cada nivel, productores, consumidores primarios y secundarios. Es una manera de medir la energía que se está consumiendo. ¿Y a qué me refiero con energía? Pues a la cantidad de biomasa. Okay. O sea, ¿qué tanta biomasa necesitas tú de alimento para hacer determinada función? Y lo mismo con las plantas. ¿Qué tanta productividad, producción tienen, perdón, con respecto a lo que absorben de energía y a lo que producen como materia orgánica? Que al final de cuentas esa materia orgánica se recicla entre los niveles tróficos. Okay. Vimos, me acuerdo que más o menos nos quedamos por aquí, en producción neta. Entonces aquí nos habla de la cantidad de energía que se almacena por una unidad de superficie o volumen, pero con respecto a una unidad de tiempo y que puede ser potencialmente transferida al siguiente nivel trófico, ¿ok? Esta ya en producción bruta es lo que se produce, así tal cual, por nivel trófico, y la producción neta es lo que tú almacenas. O sea, todo eso que tú vas a producir brutamente, hay algo que tú vas a tener como almacén, como organismo, que te va a ayudar a cumplir con tus demás funciones, pues dependiendo de lo que hayas calculado, si es a lo largo de un día, si es a lo largo de una semana, a lo largo de un año también se puede hacer. Son mediciones de los ecosistemas, ¿ok? Eric, ¿será que puedas leer, por favor? Eric, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Gracias. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Producción neta, cantidad de energía almacenada por unidad de superficie o volumen en una unidad de tiempo y que puede ser potencialmente transferida al siguiente nivel trófico. Se obtiene restando a la producción bruta la energía consumida en los procesos metabólicos, fundamentalmente la respiración R, pero también excreción, secreción, etcétera. Exactamente. Aquí, por ejemplo, siempre me gusta ejemplificar con los productores, ¿no? Ellos son la primera línea de los ecosistemas, es decir, el primer nivel con el que nos topamos. Entonces, las plantas como productores, si hablamos de un ecosistema terrestre, ellas pues también hacen respiración igual que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos medir la producción neta de una planta? Haciendo una relación como lo que nos acaba de leer Eric, ¿no? Es la energía que ya consumió, específicamente hablamos de la solar, ¿ok? Porque se puede medir la cantidad de energía solar que absorbe una planta, aunque no lo crean, durante algunos procesos metabólicos. Puede ser la fotosíntesis, puede ser la respiración, como nos dice el ejemplo, o puede ser la excreción. Al final de cuentas, las plantas también excretan cosas, hacen transpiración y tienen una respiración que también es una forma de excreción. Ellas sacan este dióxido de carbono igual que nosotros. Solo que su respiración es un proceso diferente, ¿ok? Pero
básicamente es el mismo principio, absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos lo que es la producción neta. Para que entendamos un poquito cómo funciona esa producción neta, vamos a ver un pequeño ejemplo que nos compara dos diferentes ecosistemas. Jesús, ¿me escuchas? Gamboa. Sí, Jesús ya era. ¿Eres tú? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿Puedes leer, por favor, la diapositiva? No sé si alcanzas a mirarlo. Sí, por favor. Los ecosistemas naturales de mayor producción son los arrecifes de coral, los estuarios, las zonas costeras, los bosques ecuatoriales y las zonas húmedas de los continentes. Los menos productivos son los desiertos y las zonas centrales de los océanos. Ahora, no te vayas a esa última frase, dice, los menos productivos, o sea, los ecosistemas menos productivos son los desiertos y las zonas centrales de los océanos. ¿Qué crees que tienen en común un desierto y la zona central de un océano? Que están muy vacíos. Están muy vacíos, pero ¿qué les hace falta por ahí? Para que tú digas, aquí puede empezar a haber un ecosistema. Plantas. Exactamente, muy bien. Los productores. Entonces, si no hay productores, no puede haber ninguno de los otros niveles. O sea, no hay consumidores porque no hay nada que produzca algo orgánico para alimentarse, o para que sirva como una fuente de energía o de resguardo, como es una planta. Obviamente en un mar abierto, ¿verdad? Pues no vamos a encontrar ninguna especie vegetal, por supuesto. Si acaso podríamos encontrar algas, pero cuando hablamos de mar abierto, hay mucha profundidad. Entonces es muy difícil encontrar microalgas o macroalgas, porque pues obviamente no hay una superficie en la que el sol pueda llegar para que las algas puedan hacer fotosíntesis, ¿ok? Entonces es un lugar abierto y pues no hay productores. Van a pasar consumidores constantemente, pero es nada más un paso, ¿no? No es para que se queden ahí, porque pues ya sabemos que ellos funcionan de manera diferente. En el ecosistema marino las funciones son similares a las del terrestre, solo que igual están muy ligadas a los productores, que en este caso son algas y microalgas, ¿ok? Y vean ustedes, les puse aquí otra foto, un arrecife de coral. Por lo general los arrecifes de coral están en zonas que no son muy profundas y llega el sol perfectamente, ¿ok? A pesar de que esté en el fondo, y por supuesto hay fotosíntesis todo el tiempo. Y vean ustedes cómo está lleno de vida, hay muchos, muchos consumidores primarios, secundarios, y lo mismo pasa en un bosque ya completamente formado, ¿no? Entonces, es para que ustedes vean a qué se refieren con producción. Producción se refiere a qué tanto se puede sostener un ecosistema con respecto a cada uno de sus niveles tróficos, ¿okay? De ahí se desprende otro concepto, que es el de productividad, ¿okay? Yo sé que parece lo mismo o es similar la producción que la productividad, pero producción es literal lo que se produce y la producción es como tu rendimiento. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tú trabajas, no sé, fabricando algo. Entonces, si tú quieres calcular tu productividad, pues dices, bueno, ok, ¿cuánto material necesito? ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Y qué tanto puedo producir en determinado tiempo con determinada cantidad de material? Eso es una relación de productividad. Y lo mismo puede calcularse en el ecosistema. En el ecosistema calculamos la productividad con eso. La energía que se requiere, lo que se produce, puede ser en un lapso de tiempo o si lo quieres medir en superficie o volumen con respecto a lo que puedes hacer en un día, en un año, 48 horas, una semana, un año, ¿okay? Esa es la productividad, o sea, lo que tú puedes producir con determinada cantidad de energía, ¿okay? Vemos que hay relaciones, por ejemplo, hay relación entre producción y biomasa. Eso nos ayuda a calcular una productividad, ¿okay? Que es lo que tú ya produjiste más la biomasa que tú ya creaste, si eres un productor. Si hablamos de una productividad bruta, sería una producción bruta, ¿okay? Entre la biomasa también. Y la producción neta, pues es lo mismo, es solo que aquí, por ejemplo, nos inmiscuye en la tasa de renovación, ¿okay? Pero es cuando es producción neta entre biomasa.
Al final de cuentas, dice, la tasa de renovación varía entre 0 y 1 e indica la producción de nueva biomasa en cada nivel trófico en relación con la existente. Es decir, vemos que la productividad tiene mucho que ver con la tasa de renovación. Una tasa de renovación es cuánta energía consumiste y cuánto tiempo necesitas por lo general para recuperar esa energía y continuar con tus procesos a lo mejor a la mañana siguiente que vuelva a iniciar otro ciclo. ¿Okay? Casi siempre se pueden medir en lapsos de 24 horas. Vamos a hablar un poquito de ese famoso tiempo de renovación. Emir, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Puedes leer, por favor? Solo los dos primeros. Sí. Los dos primeros, ok. Dice productividad y tiempo de renovación. La tasa de renovación es en muchos casos un parámetro mucho mejor de la producción neta para valorar el flujo de energía de un ecosistema. Por ejemplo, el plancton tiene una producción menor que los vegetales terrestres, sin embargo, tienen una mayor productividad porque su tasa de reproducción es muy alta y se renuevan muy rápidamente. Exactamente. Entonces, ese ejemplo se los puse como para que nosotros entendamos cuál es la relación entre producción y productividad, ¿ok? Primero, especificamos qué es el tiempo de renovación. Dice, la tasa de renovación es un parámetro, como le dijo su compañero, que ayuda a entender un poco mejor el flujo de energía, porque esquematiza o nos ejemplifica qué tanto de energía consume un organismo con respecto a lo que produce, ¿ok? Y cuánto tiempo tarda en volver a regenerarse. Si hablamos de un productor, pues son lapsos de horas, ¿no? Porque pues obviamente un día dura 24 horas, pero pues está medido para las plantas, no está medido en horas, sino más bien en luz, ¿ok? Cantidad de luz que se aprovecha y cantidad de ausencia de luz, que ya es la oscuridad, ¿ok? Entonces, para entender cuál es una diferencia entre producción y productividad, siempre vean cómo nos comparan a los productores. En un ecosistema terrestre, dice la producción, dice el plancton tiene una menor producción que los vegetales terrestres. Ahí está hablando del fitoplancton, que son algas y microalgas, que son los productores de los ecosistemas marinos. Dice, tiene una producción menor que los vegetales terrestres. Sin embargo, tienen una mayor productividad porque su tasa de reproducción es muy alta. ¿Ok? Y se renuevan rápidamente. Ahí es, eso es muy fácil entenderlo porque si nosotros comparamos a un organismo que es macroscópico con uno microscópico, ellos tienen una productividad y un tiempo de renovación que es completamente alejado el uno del otro, ¿ok? Eso lo podemos deducir porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le toma a un ser vivo completar su ciclo de vida? ¿Ok? A lo largo de años, ¿no? Si pensamos en un ser humano, ¿cuánto tiempo te tardas, pues, en poder reproducirte, en establecer a tus hijos, tu familia, ¿ok? Y el tiempo en el que tardas envejeciendo, a comparación de un organismo microscópico, que son horas nada más, hablando de un virus, una bacteria, una microalga, un hongo microscópico también, ¿ok? Ellos se reproducen a tasas mucho más altas, siempre están en mayor cantidad, pero su tiempo de vida y de renovación es mucho más corto. Entonces, mientras más pequeño seas en la naturaleza, más producción vas a tener, porque hay mucha más cantidad, porque pues puedes ocupar lugares muy pequeños y en mucha cantidad. Por ejemplo, si pensamos en las microalgas, ellas podemos encontrar cientos en una sola gota de agua de mar. Si lo multiplicamos por el volumen de agua que puede haber en un océano, pues es mucho a comparación de las plantas terrestres, que también producen oxígeno, pero el oxígeno que producen las plantas terrestres es nada a comparación del oxígeno que se produce en los océanos, precisamente por los productores, ¿okay? Esa es la diferencia entre esa productividad y producción. Y tiene mucho que ver con el tipo de organismo que sea. Existen los organismos rápidos y lentos. Ahora vamos a ver un poco de eso. Christopher, ¿me escuchas? No sé si estás por ahí. Fabricio.
Fabricio, ¿me escuchas? ¿O Christopher, ninguno de los dos? Ok. ¿Mauricio? Buenas, profe. ¿Puedes leer, por favor? Sí, todo. Solamente esta biomasa. Ok, cuando se empieza a colonizar un territorio, la productividad es muy alta. A medida que el territorio se va colonizando y se va alcanzando la estabilidad, la biomasa alcanza un volumen máximo y la productividad es mínima. En un cultivo agrícola, la tasa de renovación sería aproximadamente a 1. En un pastizal sería entre 0 y 1. Y en un bosque maduro sería cercana al cero. ¿Sigo? Sí, por favor. Un ecosistema está estable y muy organizado. Tiene una gran cantidad de biomasa y una gran biodiversidad, pero su productividad es baja y disminuye el flujo de energía. Entre mucha energía, pero se gasta manteniendo una gran cantidad de biomasa. Exactamente. Ahí, por ejemplo, nos hacen otra comparación entre productividad y producción, pero con respecto a un ecosistema. Nosotros ya vimos cómo funciona con respecto a comparación de organismos, pero ahora entender cómo es con respecto a ecosistemas. Ahí nos hacen la comparación de que un ecosistema que es nuevo, que está empezando a formarse por sucesión ecológica, que es lo que vimos en el tema pasado, pues tiene una mayor productividad. ¿Por qué? Porque como está empezando a formarse apenas, pues entonces hay muchísimo movimiento. Empiezan a germinar plantitas, poco a poco van creciendo, empiezan primero llegando insectos, conforme pasa el tiempo estas plantas se van haciendo arbustos, a lo mejor algunas se van a convertir en árboles, y hay mucha fotosíntesis, hay mucho trabajo todo el tiempo, porque está empezando de cero y es poco por mantener, todavía no hay nada. Conforme va pasando el tiempo y las plantas van haciéndose más adultas, se va colonizando más espacio, va llegando más organismos, entonces ya va aumentando esta productividad porque el territorio se va haciendo más grande, ¿ok? Ahora, si pensamos en un ecosistema que ya está establecido, o sea que ya es un bosque de años, una selva de años, pues es cierto que tienen una productividad alta, pero es menor con respecto a un ecosistema nuevo. Y ustedes pensarán, bueno, ¿por qué no? Porque algo que es más viejo y es más grande, pues va a producir menos. No es que produzca menos, sino que toda la energía que produce, al final de cuentas, sirve para mantener todo. O sea, todo lo que un árbol de un bosque viejo absorbe, pues sirve para mantenerse a él y pues para mantener al ecosistema alrededor, ¿ok? En cambio, una planta que es nueva, que apenas está produciendo, pues constantemente está en regeneración, creciendo, 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 hasta que alcance cierta edad y cierta talla, ¿okay? En cambio, un ecosistema maduro, les decía, ya todo lo que produce es para mantenerse, ya no es para extenderse o colonizar como en un ecosistema nuevo. Esa es la diferencia. Y ahí nos lo dan, por ejemplo, en cantidades. Dicen, un cultivo agrícola, la tasa de renovación, nos dan un margen de 0 a 1, ¿okay? La tasa de renovación sería próxima a 1, que es lo más alto. ¿Por qué? Porque es un campo que tú preparas de la nada y empiezas a sembrar plantas. Entonces, como no hay competencia entre las plantas más que las del cultivo, pues hay muchísima productividad porque ellas absorben todos los nutrientes, absorben toda la luz solar disponible y no hay una competencia como tal. Dicen, un pastizal sería entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque en un pastizal todas las plantas son parejas. ¿Okay? Todas son de la misma talla, por lo general todas son de la misma edad, entonces todas están compitiendo todo el tiempo por lo mismo. Y en un bosque maduro, pues sería cercana a cero. ¿Por qué? Porque como ya está establecido y ya no hay que mantener más que a sí mismos, pues entonces ya su productividad, todo es para ellos mismos. ¿Okay? Ya no. Profe, ¿qué es un pastizal? ¿Qué pasó? ¿Qué es un pastizal? No te escuchan. ¿Qué es un pastizal, profe? Un pastizal es como una sabana, es un campo abierto que puede ser de dos formas, puede ser completamente terrestre, o sea que solo sea el puro pastizal, es como, ay, no sé cómo explicarlo,
literal son pastos, pero son pastos grandes, ¿ok? A veces miden como un metro, quizá un poco más. Pueden estar en zonas... ¿Como el monte, profe? ¿Como una milpa, profe? No, no es como el mangle, porque el mangle es un estuario, por lo general. O sea, es una, hay agua, es pantanoso. Los pastizales, eso es a lo que te iba a decir, pueden estar en zonas inundables. Esa es una característica. O sea, hay pastizales que son de zonas terrestres, o sea, sin agua, y hay pastizales que son de zonas inundables. O sea, que tú lo pisas y de repente está como un pantano. Ese es otro tipo de pastizal. Entonces, también se les llama humedales. A veces a esos que son de zonas inundables. Pero pues por lo general se caracteriza porque son plantas que no miden más de un metro, metro y medio, y todas son del mismo tamaño. Y por lo general todas son de la familia de las poáceas, que son pastos. Ok. Un pastizal. Ok, gracias, profe. No, de nada. Vamos a leer un poquito del tiempo de renovación. Nos va a hacer falta unos consejos. Fabricio, ¿ya llegaste? ¿O ya despertaste? El muchacho está súper goteado. Y sus luces. Emilio, Jesús. Presente. ¿Puedes leer, por favor, tiempo de renovación? Sí, profe. Tiempo de renovación. Es el tiempo que tarda un nivel trófico o un ecosistema completo en renovar su biomasa. Creo que esa es la fórmula. TR es igual a B entre PN. Mide el tiempo de permanencia de los elementos químicos dentro de las estructuras biológicas del ecosistema. Los productores pueden ser presentar dos estrategias en relación a su TR. 1. Especies rápidas. Son pequeños de estructura y morfológica simple y con una tasa de reproducción alta, fitoplancton. 2. Especies lentas. Son de gran tamaño, estructura y morfología completa y una tasa de reproducción muy baja. Bosques de encinas. ¿Leo lo de abajo también? Sí, por favor. Ok. En los ecosistemas suelen estar presentes ambos tipos para asegurar un aporte energético suficiente al ecosistema. En un lago suele haber fitoplancton y algas más lentas. En un encinar hay también un extracto herbáceo. Herbáceo, muy bien. Herbáceo. Aquí nos hablan del tiempo de renovación, igual como un parámetro trófico. Dice que es el tiempo que tarda un nivel trófico, o sea, un productor, consumidor, etcétera, o puede ser igual esquematizado a un ecosistema, en renovar su biomasa. O sea, si por ejemplo pensamos en los productores, ¿cuánto de biomasa pierdes a lo largo de, no sé, un día, un año, y cuánto tiempo tardas en volver a recuperar toda esa biomasa? Porque pues obviamente si pensamos en un productor, pues sus frutos son comestibles, sus hojas también, sus flores igual. Entonces, todo eso es biomasa que pierde, pero que puede recuperar a lo largo del tiempo. Aquí nos hacen la distinción entre, con respecto al tiempo de renovación, existen dos tipos de organismos, las especies rápidas y las especies lentas. O sea, hay especies que rápido regeneran su biomasa y hay especies que tardan más. Y eso tiene que ver de acuerdo al ecosistema y al organismo, ¿verdad? Siempre hablamos de productores porque ellos son los que mejor ejemplifican los parámetros tróficos. Entonces ahí nos distinguen entre especies rápidas y especies lentas. Una especie rápida por lo general es una especie que va a ser microscópica, ¿ok? Es muy pequeña y por lo tanto su ciclo de vida es corto, pero tienen una mayor producción y productividad. ¿Por qué? Porque ellos pueden ocupar grandes espacios, o sea, pequeños espacios, y pueden estar en mucha cantidad. Por eso nos dan el ejemplo del fitoplancton. Dice, el fitoplancton es el plancton que es fotosintético, es decir, las microalgas. Dice, son pequeños, de estructura y morfología simple, por lo general son unicelulares, y tienen una tasa de reproducción alta. O sea, que tú la microalga puedes empezar con una, y después del ciclo ya tienes cuatro más, ¿ok? Entonces, es una división constante y es alta.
Entonces su tiempo de renovación es muy alto porque se está muriendo una, pero mientras están naciendo otras 10, por ejemplo. En cambio, en una especie lenta como una planta terrestre, pues no ocurre eso. Se puede morir un árbol, por ejemplo, pero de aquí a que los demás alcancen la madurez que tenía el otro, va a tardar muchos años. Entonces, lo que ocurre en un ecosistema es que el tiempo de renovación se divide, ¿ok? Va a haber especies lentas, por ejemplo, si pensamos en un ecosistema terrestre, hay árboles muy viejos, pero también hay plantas muy jóvenes. Entonces, cuando el árbol viejo, su tasa de renovación empieza a tardar, pues lo compensan con los que son hierbas, ¿no? El estrato herbáceo que mencionaban ahí. O sea, que son plantas de menor talla, que se reproducen más rápido y que no necesitan tantas condiciones específicas. En un ecosistema marino lo mismo. Así como hay microalgas, que son las que su tiempo de renovación es alto, existen las macroalgas, que son como unas plantas terrestres. Ellas son mucho más grandes y pues su tiempo de renovación es más lento, ¿ok? Porque pues son macroscópicas, tienen una cierta temporada de reproducción, ¿ok? Su tiempo de renovación de biomasa es diferente. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar en cualquier momento, ¿ok? Si no, pues sigo avanzando. Muy bien. Existe otro concepto, que es el de eficiencia biológica. Pero, bueno, ya vi que ya es la hora, entonces lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos, de lo que ya se ha estado viendo? ¿Nadie? Bueno, pues continuaríamos el viernes para terminar ya la presentación y empezar a prepararnos para la prueba de desempeño. Entonces, nos vemos el viernes, muchachos. Que tengan buen día. Adiós, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Nos vemos, profe. Profe. Profe, no se vaya a ir. Ok. Profe, tenía una pregunta. Es que el tutor nos avisó y vi que hay examen de la materia el martes. Sí, creo que empiezan la siguiente semana ya las pruebas de desempeño. Ok, profe. Pero, ¿cuánto vale su examen? Pues estoy pensando si lo dejo en 5 puntos o lo dejo en 10, porque creo que son 10 reactivos. Va a ser por claro. Entonces, si lo dejo en 10 reactivos, pues ya eso, con eso cubriríamos el puntaje. Pero estoy pensando si mejor lo dejo en 5 y luego les marco otra tarea. Todavía estoy pensando qué. Ok, no hay problema, profe. Gracias. No, de nada. Jesús, ¿tú tienes alguna duda? Nada.